Estamos en Muxía disfrutando de una fiesta mariñeira a tope. Lo vamos a pasar en grande hoy todo el día, porque aquí, fíjense, marineras a mi lado, aunque parecen de Bilbao, pero bueno, están en Muxía. Pero están en Muxía. ¿Qué lo pasáis aquí bien? Hombre, lo pasamos fenomenal. ¿Qué os parece si comenzamos este Festeiros cantando? ¡Hombre! ¡Que tenga vino! ¡Que tenga vino! ¡Que tenga vino! ¡Que me dé un poquillo! ¡Que no lo tenga! ¡Que no lo tenga! ¡Que vaya rápido a buscar una botella! ¡Que tenga vino! ¡Que tenga vino! ¡Que tenga vino! ¡Que me dé un poquillo! Bueno, pues en Festeiros hoy tenemos algo especial en Muxía. Hay que hablar también de palilleiras, porque aquí se hacen todos estos encajes tan bonitos que tengo por aquí, incluso este babero que luego me lo llevaré también. Así que vamos a hablar con Pilar Pérez, que es una de las palilleiras de Muxía. Bienvenida, Pilar. Gracias. ¿Cuántos años haciendo palillero? Bueno, yo puedo decir que no empecé desde pequeña. Empecé hace unos años y me encanta. Y por eso ahora me dedico a ello todos los días. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva hacer una pieza como esta, tan bonita? Una pieza como esta te puede llevar a hacerla 3 o 4 días. ¿Y cuánto vale una piecita de estas? 35 euros. Bueno, ¿de esto se puede vivir realmente? De esto realmente no se puede vivir. Yo siempre le digo a la gente que me pregunta, si yo pienso cuánto me va a costar la hora, no haría este trabajo. Tú no puedes pensar en el dinero que cuesta, porque si no, no puedes relacionar precio hora, si no, no haces esto. Bueno, te pasas el día, supongo, palillando. ¿Cómo preparáis todo esto? Porque veo muchos alfileres, muchos palillitos. Esto es complicadísimo, ¿no? Bueno, a ver, esto es como todo. La base, tú siempre llevas abajo el picado. Entonces, tú lo vas siguiendo. Y después, la otra parte es la colocación. Lo colocas en las telas o haces, depende del diseño que estés haciendo, vas haciendo distintas cosas o distintos modelos. Bueno, ¿por qué siempre son palilleiras y no hay hombres palilleiros? Ah, porque no quieren, ¿eh? No está prohibido.
Yo quería aprender, me cuesta mucho aprender esto porque me lleva muchas horas. ¿Qué tengo que hacer? Nada, venir y empezar. Me va a costar un poco ahí andar con los palillos eso. A ver, enséñame un poquito cómo lo haces de rápido. Madre mía, Festeiros, interesantísimo ver cómo se hacen las palilleiras en hacer estas cosas tan bonitas que seguramente que alguna en su casa le apetecería tener. Los encajes de camariñas que le dicen aquí en Muxía, ¿cómo les llamáis? ¿Encajes de Muxía? Yo siempre digo que el encaje es encaje de bolillos. Y a ver, se hace tanto en camariñas como en Muxía, como en Vimianzo, en toda la costa se hace el encaje. Es un encaje muy bonito, sobre todo este babero que hoy se lo voy a regalar a uno de los cámaras, a Fernando aquí, que no sé quién será, pero se lo voy a regalar para que se lo ponga en la cena. Bueno, veo que tienes tu marca, en todas las cosas pones Pilar Pérez. ¿Se vende realmente esto para afuera o se vende más aquí para la gente del pueblo? Para afuera lo aprecia muchísimo. Lo que más lo aprecia, Estados Unidos. Yo de la gente que veo así, la gente de Estados Unidos tiene verdaderamente pasión por el encaje. Lo admiran, es que lo tocan y no sé, lo ve, te lo admiran. Bueno, supongo que encajes de bolillo, todo esto lo puedes personalizar con el nombre de la persona, del niño, de quien quiera. Sí, eso solamente se pide por encargo y se personaliza. Bueno, y te veo con un atuendo muy de la época, ¿es? Bueno, es para animarse un poco, a nosotros nos gusta mucho esta fiesta, es una fiesta en la que participa todo el pueblo, todos casi comemos aquí en los puestos y para mí es una de las fiestas más que me gusta más de todo el año. Pues si sigues palillando un poquito, Pilar, nos vamos a despedir porque nos tenemos que ir a ver los puestos por aquí atrás. Festeiros, vénganse después con nosotros. Estamos muy contentos de venir aquí, primera vez que vimos a Muxía. De verdad que gustaría volver, o ano que ven vamos a volver. Pues muy bien, hay moito ambiente, bueno, é un mercado das rutas do mar, non é a típica feira medieval. Bueno, como podedes ver, pues a xente está moi posta no papel, bueno, pásase moi ben. Vivir en Muxía, que bonito é, andar de parranda e dormir de pé. Vivir en Muxía, qué bonito es. En Muxía. Es lo mejor que hay, en las festas. Bueno, ¿y ahora qué hay aquí en esta fuente? ¿Aquí qué hay? ¿Fuente de agua bendita? No, esta es fuente de los deseos. ¿Los deseos? Sí. ¿Tú qué le pediste? Salud, es lo mejor. ¿Solo eso? Salud, salud y amor, es lo mejor. Bueno, entonces no hay queja. Bueno, pues mira, trabajamos el cuero, es el primer año que vengo aquí a este pueblo y la verdad que encantado, ¿eh? Encantado porque la gente, la fiesta, esto está genial. De Camariñas. ¿Y qué tal está la comida hoy aquí? Aquí todo muy rico, muy bueno, muy bueno, muy bueno, todo muy bueno. ¿Cuántos años viniendo por aquí? Los 9 años que lleva la fiesta. ¡Hola! ¡Esta es la fiesta mejor de Galicia! ¡Somos de Muxía! ¡Y vinimos de marcha! ¡Graba de verdad, graba de verdad! Una boa farra de comida, espectacular. Bebida, espectacular. Y a bailar. Muy bien, la fiesta es recomendable de verdad para todo Galicia, de verdad. Espectacular. Nada que ver con todas estas que hay que vienen con cosas de fuera. Es aquí todo producto local. Natural. Pillado de la barca. Pillado de arriba de la barca. Como diría Guardiola, espectacular. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Eu son aquí de Muxía. Ah, sí. Vamos a cantar unha canción. A ver, venga, unha canción, venga. Vivir en Muxía, que bonito é, andar de rabanda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Vivir en Muxía, que bonito é. Bueno, pues seguimos en Festeiros, aquí en Muxía, en esta fiesta del mercado en las rutas del mar, y tenemos aquí marineras, aunque deben de ser de agua dulce y traen un grumete también. Marina y Cristina. Exactamente. Bienvenidas a la Fiesta del Mar, nosotros encantados de estar aquí con Festeiros. Cuéntame, ¿desde dónde venís a esta fiesta? Venimos desde La Coruña, pero tenemos familia en Muxía. Somos medio de aquí. Medio de aquí, ¿tú, Marina? Igual, somos gemelas. ¿Gemelas? Ah, ¿sois gemelas? Me acaban de dejar loco, queridos Festeiros, son gemelas. Bueno, pues nada, Marina y Cristina, ¿estás tomándote bebida isotónica?
No, bebida propia de una feria mariñeira. Mojito de fresa. Mojito de fresa, qué rico, eso está exquisito. ¿Qué es lo bueno que tiene esta fiesta para que vengáis desde Coruña hasta aquí, hasta Muxía? El marisco, la gente, la zona y... Para mí, que está todavía sin explotar y no tiene demasiada gente, pero te lo pasas muy bien y yo recomiendo a todo el mundo que venga. Aquí hay muchas cosas bonitas en Muxía. Supongo que habéis pasado por la piedra, Balar, por la piedra... ¿Cómo le llaman a la otra piedra que está allí que hay que pasar por debajo? A Dos Cadrís. A Dos Cadrís. Es por si te duelen, ¿no? Hay que pasar siete veces. No, para que no te duela. Es que a la séptima vez seguro que me duele. Ya se pasa. Pero ya te recuperas. Es del esfuerzo ya, eso ya va siempre. Es preventivo, se presupone, no paliativo. Así que hay que pasar antes. Veremos lo que pasa. Bueno, ¿y al peque cómo le llamamos? Brutus. Brutus. Como el de Popeye. Como el de Popeye. Pues a Brutus también lo lleváis de fiesta por ahí atrás. Sí. Y aguanta. Y aguanta. Mañana tendrá más resaca que nosotros, pero él se anima. Bueno, pues chicas, ¿qué os parece si nos vamos a tomarnos ahí un mojito de esos que ponen ahí, o un vinito, o un poquito de marisco, ¿no? Perfecto. Sí, marisco, nos vamos para ahí. Seguimos. Marina y Cristina, queridos amigos, nos vamos de fiesta. Vámonos, chicas, venga, vamos a tomarnos algo detrás. Seguimos en Muxía, festeiros, y tenemos que hablar con alguien que de la gastronomía de Muxía, de lo mejorcito, se lo digo porque lo he probado. Él es Álvaro, que está por aquí con nosotros y es del restaurante de Álvaro. Antiguamente le llamaban El Coral, ahora es Álvaro. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Exquisita tu comida, pero es que con esta fiesta maravillosa que tenemos, aquí todo es bueno ya. Muchas gracias, me alegro. Sí, es un condimento más a la fiesta. La gastronomía es un condimento más. Bueno, ¿cómo está el verano en Muxía y cómo está esta fiesta que es maravillosa? Pues de momento muy bien, o sea, las cifras están por encima del año anterior, por encima del anterior, o sea, cada año vamos un pelín más en progresión, que es lo que se busca, y está funcionando muchísimo el Camino de Santiago, a partir de los meses de abril, mayo, junio sobre todo, y algo julio, ahora agosto ya baja un poco más el caminante porque por la calor, y después septiembre y octubre remonta otra vez. Pero bien, las previsiones ya eran buenas y se están cumpliendo. Tengo que decirte que la fiesta me está dejando asombrado, es la primera vez que vengo yo, por ejemplo. Festeiros ha venido muchas veces, pero que es una fiesta muy bonita ver la calle con las redes por encima, todos los puestos y la cantidad de gastronomía que tenéis. Sí, es una fiesta mariñeira, o sea, el mariñeiro por naturaleza es festeiro. Entonces, pues nada, es poner en circulación y en la calle los productos que tenemos en la zona. No deja de ser la cocina de mercado, los productos que se están ofreciendo ahí arriba y en cualquiera de estos restaurantes, es el producto que mejor está ahora en su época. Bueno, el restaurante de Álvaro, que lo tenemos aquí al ladito, en este paseo tan bonito, tenéis cosas que son típicas de vosotros, que hacéis cosas especiales con el producto de la zona. Pero lo que más me llama la atención es ese pulpo flambeado. El pulpo flambeado, sí. El pulpo, pues llevamos como unos 15 años trabajando el pulpo de esa forma, que es pulpo a la plancha con un aliño un poco especial, flambeado con brandy. Y el típico cachelo y condimentado con pimentón y sal. Pero es un plato que llevamos muchos años en carta y que sigue funcionando muchísimo. Y de hecho, a pesar de cambiar de nombre, la gente no se acordaba el nombre del restaurante, pero se acordaba del pulpo flambeado. O sea, es algo que te enorgullece año tras año. Buen producto, pero tenéis buenos mariscos de la zona, buenos pescados. Eso es lo típico de aquí. Sí, claro, lo importante, o sea, es trabajar el producto que de mercado, o sea, el producto que está ahora en su época mejor, trabajar una buena nécora, una buena almeja, una buena navaja, o sea, son productos, el pescado, tanto la merluza como la lubina, el escarapote, son pescados que están en su época más alta, entonces con poca elaboración el producto ese ya es agradecido de por sí, porque está en su momento más álgido. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a disfrutar un poco por ahí atrás, a esa calle tan maravillosa, y después nos vamos al de Álvaro a cenar bien? Me parece estupendo. Pues festeiros, nos vamos con de Álvaro. No se lo pierdan, vengan a Muxía, porque tienen que disfrutar también comiendo en el restaurante de Álvaro.
Bueno, pues ahora me toca venirme a esta parte, porque aquí hay uno que es mudo. ¿Cómo te llamas? Pablo. No era mudo al final. ¿De dónde eres, Pablo? Son de C. Bueno, ¿y esto de la gaita? ¿Te gusta tocar la gaita? Hombre, si no, no estaba, ni me molestaba aprender. Bueno, ¿desde cuántos años llevas tocando ahí? Cuatro. Cuatro añitos. ¿Y este grupito cuándo nació? Pues hace unos 6 años o así. 6 años. Voy a hablar por aquí, Pablo, me vas a permitir, porque tengo aquí una de las jovencitas del grupo. ¿Cómo te llamas? Iria. Iria, ¿de dónde eres? De aquí, de Muxía. De aquí, de Muxía. Bueno, cuéntanos qué tema vais a tocar ahora, aunque el líder está por ahí, pero tú me lo vas a contar. A Muñeira de Piornedo. Entonces, la Muñeira de Piornedo. Nos vamos a Piornedo, chicos. Un momento y con todos ustedes, Pedras Miudas de Lires. Nos vemos, festeiros.